4 de septiembre de 1933, una sublevación de sargentos y soldados, apoyada por un sector del movimiento estudiantil, convoca a 5 personalidades a que formen gobierno. El doctor Ramón Grau San Martín es elegido presidente. Para ocupar el Ministerio de Gobernación es llamado Antonio Guiteras Holmes. Seré firme defensor del gobierno hasta tanto no se convierta en lacayo fiel de Washington. En Bala Cynwyd, zona residencial de la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos, nace Antonio Guiteras Holmes el 22 de noviembre de 1906. Su madre, María Teresa Holmes, era una norteamericana de ascendencia irlandesa. En 1903, contrae matrimonio con el cubano Calixto Guiteras. Tony Guiteras crece entre los relatos de sus mayores sobre los ancestros paternos que fueron entusiastas partidarios de la lucha por la independencia de Cuba y las anécdotas de los antepasados maternos que participaron en los movimientos independentistas en Irlanda. El vasto plan de lecturas al que lo estimula la madre se complementa con horas de ocio y juego. Por cierto, durante uno de sus juegos, cae de una altura. Sufre un golpe en la cabeza que le ocasiona una hemiplejia en el lado derecho. Luego de 3 cirugías, aprende a ser zurdo y tiene que usar espejuelos. Sus padres lo educan para sobreponerse a las adversidades. Tony tiene en su hermana Calixta, un año mayor que él, a su mejor compañera y amiga. A principios de 1913, la familia Guiteras Holmes se traslada a Cuba. Viven temporalmente en Matanzas, en esta casa de la calle Río número 9. En esta calle de Río hay circunstancialmente 3 casas que pertenecen de alguna manera a los Guiteras: la de Juan Guiteras, donde estuvo radicado el colegio de la empresa, y Río 9, que va a ser la casa familiar donde va a residir Tony. Poco tiempo, unos 10 o 12 meses se dice que reside en este lugar. Demoró tiempo en hablar, comenzó a hablar a los 3 años de edad. Y a partir de este momento ya comienza todo un tremendo desarrollo intelectual, su lengua madre, que es el inglés. Domina el francés, su familia cubana le enseña el español y aprende un poco de italiano. Terminado este lapso de, digamos, unos 10-12 meses, se traslada a la familia a Pinar del Río, donde ya prácticamente transcurre la infancia de Tony. Guiteras llega a una ciudad que está viviendo un verdadero ensanche constructivo para la segunda década del siglo XX. Se ha terminado de construir el más emblemático de los edificios de nuestra ciudad, el Palacio Wash, esa arquitectura ecléctica hermosísima que todo el mundo tiene que admirar. Se ha terminado el Palacio de Justicia, se ha culminado también la construcción del edificio emblemático de la colonia española, se termina de construir el Liceo. En Pinar del Río, Tony cursa los estudios de primaria en Los Escolapios, un colegio religioso situado cerca de la vivienda familiar. Y
Guitera fue intensamente sociable con los jóvenes de la sociedad pinareña, con los guajiros humildes. No tenía distingos para relacionarse desde el punto de vista racial con los jóvenes negros, y con ellos compartió las jornadas de aprender a nadar en nuestro río Guamá, donde fue muy habilidoso. Sus viajes a las romerías de la premontaña, a las cercanías de las sabanas de la ciudad, acercarse a las vegas de tabaco para ver trabajando a los guajiros, todo esto lo llenó de curiosidad y tuvo una vocación de amor a la naturaleza que fue permanente. En la medida en que fue madurando, sus excursiones se dirigieron hacia lugares como las Taironas, donde Maceo combatió, hacia sitios como Ceja del Negro, hacia los encinales y pinares que bordeaban toda la ciudad, donde también practicaba el tiro y hacía también ejercicios de monta de caballos, por los cuales sintió siempre una gran predilección. En 1920 ingresa en el Instituto de Pinar del Río para estudiar bachillerato con apenas 13 años de edad. Son los momentos en que el gobierno corrupto de Alfredo Zayas va a recibir la crítica por parte de los estudiantes. Es el movimiento de la reforma universitaria liderado por Julio Antonio Mella y que tiene ecos importantes en Vuelta Abajo. El instituto cerró en varias oportunidades y Guitera es de los jóvenes que estuvo a la vanguardia de esas tánganas estudiantiles, y en algún momento el director del centro va a requerir incluso a Calixto, que era profesor de inglés del instituto y de francés, y su padre va a manifestar que él respeta mucho las decisiones de Tony y que Tony es muy independiente. Guitera es un estudiante muy integral y compartía las jornadas del instituto con los estudios de agrimensura en el Tecnológico Tranquilino Sandalio de Noda, que también se va a graduar, por cierto, con una formidable tesina de agrimensura que se conserva hoy en los fondos del museo. Las tánganas de la década del 20 lo van a llevar a sus simpatías iniciales hacia Mella, lo van a llevar a estar muy actualizado de lo que está pasando en el país y va a ir acercándose poco a poco también a la tradición revolucionaria de los farmacéuticos de Pinar del Río. En el Parque de la Independencia, en una gloriosa jornada del año 27, en que los jóvenes, bajo el liderazgo de Guiteras, fueron reprimidos por la Guardia Rural y la Policía Machadista, y esto le causó una tremenda impresión al padre de Tony, a Calixto, de tal forma que lo va a llevar después a su estado de enfermedad y que le va a causar después la muerte. En Pinar del Río se recuerda a Guiteras con mucho amor, con mucho afecto. Aquí formó a sus amistades que lo van a seguir a la universidad, lo van a seguir en el DEU y que van a formar parte de los que lo acompañaron en el proyecto revolucionario del 30. En julio de 1924, Antonio Guiteras obtiene el título de bachiller en Ciencias y Letras. Dos meses después, matricula la carrera de farmacia en la Universidad de La Habana. En octubre de 1924, Tony Guiteras reside en varias casas de huéspedes. Por tanto, Guiteras va a estar en la universidad ese periodo del 24 hasta el año 27, puesto que él estudiaba la carrera más corta de la universidad, que era en 3 años, y va a transitar por todo el periodo inicial de Machado las últimas actividades de Julio Antonio Mella en la Universidad de La Habana también, inclusive ya después la expulsión de Mella, la huelga de hambre, en lo cual Guiteras ya va a tener una participación y sobre todo va a entrar ya propiamente, digamos, en la historia, cuando Machado plantea
el equipo que rodea a Machado plantea la posibilidad de una prórroga de poderes para extender el periodo de mandato de Gerardo Machado en el poder. Propuesta que va teniendo después distintas modificaciones, que finalmente termina en una reelección con un periodo de poder por 6 años. Pero en toda esa etapa en que se está haciendo toda la campaña por la prórroga de poderes de Machado, realmente la Universidad de La Habana entra en un nuevo periodo de ebullición, sobre todo en aquellos grupos de estudiantes más avanzados que van a plantearse una actitud de rechazo a la prórroga de poderes. Como resultado de esto, se va a fundar el Directorio Estudiantil Universitario en abril del año 27. Es decir que el periodo este de lucha intensa contra la prórroga de poderes de Machado es el que Guiteras va a vivir en la universidad y es cuando va a entrar propiamente como figura histórica dentro de su actividad en la Universidad de La Habana. Guiteras se gradúa en agosto de 1927, aunque Machado y el rector Octavio Beroff no pueden expulsarlo de la enseñanza superior como hicieran con sus compañeros del directorio estudiantil. Meses después, le prohíben la entrada al recinto universitario. Tras el fallecimiento de su padre, Tony queda como principal sostén de la familia Guiteras Holmes. La familia se muda para La Habana en 1929 y Tony labora como viajante de laboratorio, lo que le permite recorrer todo el país, principalmente la provincia de Oriente. El campo puesto a Machado constaba de 3 tipos de activistas. Los políticos tradicionales antimachadistas, que eran politiqueros y que no querían revolución, pero tenían un gran arraigo popular en los años anteriores, habían sido los políticos de la Primera República. Los estudiantes que habían iniciado la lucha de manera pública y que, organizados sobre todo como directorio estudiantil, tenían un prestigio inmenso en el país. Y los opositores obreros, que eran por un lado el Partido Comunista de Cuba y por otro activistas obreros tanto organizados en sindicatos como no organizados. Por ejemplo, los azucareros no estaban prohibidos su organización. Antonio Guiteras era un insurreccional de lucha armada con orientación personal socialista. Esa era su orientación. Pero él había tenido una participación en la insurrección de agosto del 31, donde una gran parte del pueblo de Cuba se fue detrás de los políticos tradicionales a tratar de pelear contra Machado. Y se desilusionaron porque ellos no hicieron lo que debían. Guiteras, con los grupos que tenía relación, habían planteado como proyecto hacer acciones en la provincia oriental. ¿Qué ocurre? Que el 12 de agosto se había producido en el camino de la isla un combate con algunas de las fuerzas que estaban involucradas en la lucha insurreccional, y esto había puesto ya en alerta a las fuerzas gubernamentales, a las fuerzas del ejército que se desplazaron en el lugar y que encontraron armas que estaban escondidas en una finca llamada La Gallinita. Es una finca justamente que está cercana a Santiago en este camino que va hacia San Luis. Y entonces, cuando encuentran este alijo de armas, van a emboscarse en este lugar, de manera que cuando Guiteras y sus compañeros llegan a La Gallinita, de hecho caen en una emboscada y pues van a ser hechos prisioneros. Tony permanece encarcelado hasta diciembre de 1931. Aprovecha esos días para leer y, gracias a un compañero de prisión, tiene acceso a literatura marxista. Cuando es escarcelado, decide crear su propia organización, a la que denomina
Unión Revolucionaria. Unión Revolucionaria es la organización político-militar que fundó Antonio Guiteras, fue su jefe desde mediados de 1932 hasta la caída de Machado. Unión Revolucionaria le sustrajo a la política tradicional cubana una cantidad grande de combatientes que se fueron con Guiteras, sobre todo en Oriente. Y los ideales revolucionarios entonces se radicalizaron. Él intentó hacer un frente revolucionario único en Oriente, con los nacionalistas, los estudiantes, los viejos políticos, Menocal, Mendieta, le prohibieron a su gente que se aliaran con Guiteras y sabotearon lo que pudieron. Otros que eran revolucionarios todavía no entendieron la necesidad de la unidad. Hay una posición ideológica de Unión Revolucionaria que yo quisiera destacar. Es el manifiesto a los ciudadanos de Cuba, porque es un socialista que está buscando una unidad de lucha. Por otra parte, tampoco quiere hacer un simple alianza para la acción, sino que es un manifiesto ideológico. Allí, en el manifiesto de Unión Revolucionaria, se plantea el programa de la revolución en el poder, ¿cuál sería? Son una cantidad enorme de medidas concretas todas. Aunque en ninguna parte dice socialismo. Es un programa socialista porque no es cumplible bajo el sistema capitalista y de dominación imperialista de Cuba. En 1932, la dirección de Unión Revolucionaria aprueba el plan de Guiteras para iniciar la insurrección general revolucionaria. La fecha fue fijada para el 29 de abril de 1933. Unión Revolucionaria, por otra parte, se hizo muy famosa el 29 de abril del 33 con las acciones en Oriente, sobre todo la toma del cuartel de la Guardia Rural en San Luis. Esto le dio a Guiteras fama nacional y él la aprovechó haciendo una actividad en los últimos meses del machadato, mayo, junio, julio, sumamente activa. Él reunió 62 fusiles y un gran grupo de hombres para tomar el cuartel de Bayamo. Cuando llegamos al año 1933, ya realmente el gobierno de Machado ha entrado en un proceso de crisis que sería definitiva. Machado ha ido perdiendo su base social de apoyo. La dictadura quedó en una situación de debilidad muy grande y el imperialismo de Estados Unidos entendió que era el momento de sustituirla e impedir que hubiera en Cuba una revolución. Por eso es que se produjo el fenómeno que llaman la mediación de un embajador norteamericano, Sumner Welles, que hizo que se dividiera el campo opuesto a Machado. De ahí que el gobierno norteamericano decida cambiar a su embajador y envía a Cuba como embajador a Benjamin Sumner Welles, que no es un diplomático más, es una figura realmente imprescindible en ese momento para el gobierno norteamericano en las relaciones con América Latina. De hecho, era el que se había nombrado como subsecretario de Estado adjunto para América Latina. Guiteras no aceptó en ningún momento esta mediación y por el contrario va a desarrollar un nuevo plan, el conocido como Plan de Bayamo. Es muy interesante cómo se llama Plan de Bayamo contra la mediación. Era tomar el cuartel de Bayamo y retirarse a la Sierra Maestra, formar una gran guerrilla rural en la Sierra Maestra. El 12 de agosto de 1933, el tirano Machado huye de Cuba. Y para evitar el triunfo revolucionario, Sumner Welles crea un gobierno de transición con Carlos Manuel de Céspedes y Quesada como presidente. En estas condiciones, el propio Guiteras también va a mantener su línea insurreccional, su lucha en la zona oriental donde él se está moviendo, hasta que, en definitiva, se van a producir los acontecimientos del 4 de septiembre de 1933 en la capital. Cuando se producen los sucesos del 4 de septiembre, que instaura un gobierno colegiado conocido como la pentarquía, porque son 5 los miembros, dentro de los pentarcas hay algunas personas que conocen a Guiteras
Quizás no personalmente en todos los casos, pero sí porque han oído hablar con él o porque han establecido contacto con él, como es el caso del periodista Sergio Carbó o como José Miguel Irizarri, que están en la Pentarquía. Guiteras va a tener contacto con ellos. Y el 10 de septiembre, pues, se decida pasar a un gobierno presidencialista que es el que va a presidir Ramón Grau San Martín. Guiteras va a ser llamado para formar parte de este gabinete. Inicialmente va con la Secretaría de Gobernación. Después se le va a unir Guerra y Marina, pero también va a asumir otras secretarías interinamente por muy pocos días, como es Obras Públicas o como es Comunicaciones. Guiteras vio en este gobierno que se inaugura el 10 de septiembre bajo la presidencia de Grau la posibilidad de, desde el poder, crear las condiciones para hacer una revolución social. Ese es su objetivo. El problema para él no era conservar el poder, sino tener el poder para hacer la revolución antiimperialista, la revolución social que Cuba necesitaba. El primer acto del gobierno de los 100 días es su desconocimiento a la Constitución de 1901, ya que contenía la enmienda Platt, apéndice constitucional de la República en el cual Estados Unidos tiene el derecho de intervenir en Cuba para la protección de sus intereses en la isla y también la prerrogativa de arrendar tierras para bases navales o carboneras. Por su parte, el gobierno de los 100 días adopta una serie de medidas, la mayoría a propuesta de Guiteras, que satisfacen viejos anhelos del pueblo. Entre Guiteras y Batista prácticamente se mantuvieron a lo largo de todo el periodo del gobierno provisional, que duró un poco más de 100 días. Este tipo de confrontación se mantuvo por distintas causas, por huelgas obreras en las cuales Batista también siempre se alineaba al lado de las compañías norteamericanas, mientras que Guiteras siempre estuvo alineado con las fuerzas obreras, tratando de apoyar sus demandas en el sector tabaquero, en el sector de los ferroviarios, en el sector azucarero y en otros. El gobierno norteamericano no reconoce al gobierno de los 100 días y su embajador maniobró para hacer abortar las medidas revolucionarias materializadas con Guiteras. El 18 de diciembre de 1933 llega a La Habana el nuevo embajador yanqui, Jefferson Cafferty, con la misión de eliminar el gobierno de Grau Guiteras. Batista se entrevista con Cafferty. La traición está en marcha. Grau, inconsistente y ambiguo, apoya a Batista. El 15 de enero de 1934, Batista, con el apoyo de los Estados Unidos, perpetra un golpe de Estado que derroca el gobierno de los 100 días. Se inicia el régimen Cafferty-Batista-Mendieta, conformado por el sargento golpista devenido coronel, el embajador yanqui y el presidente títere de los dos anteriores. Guiteras y sus colaboradores son los únicos que dentro del gobierno se oponen al cuartelazo.
Cuando a Guiteras le pregunta qué va a hacer, responde simplemente: comenzar de nuevo, ahora mismo. Nuevamente en la clandestinidad, Guiteras es acompañado por Dalia Rodríguez, una joven revolucionaria como él y también muy vigilada por el aparato represivo, cuya principal misión en la clandestinidad es dirigir una unidad femenina de asistencia médica. Luego forma parte de la organización Joven Cuba. Ambos deben cambiar constantemente de domicilio para evadir al enemigo. El 1 de abril de 1934, Guiteras publica en la revista Bohemia su artículo Septembrismo, donde explica las causas del fracaso del gobierno de los 100 días y puntualiza que un movimiento en Cuba que fuese revolucionario tiene que ser necesariamente antiimperialista. Y entonces plantea los problemas de la organización revolucionaria, de la política como centro de la actividad que hay que tener y de la toma del poder como algo imprescindible. A finales de mayo de 1934, Guiteras funda la Joven Cuba con el fin de preparar una insurrección popular armada para derrocar al régimen Caffery Batista Mendieta. El programa de esta organización lo publica el periódico Ahora, en su edición del 24 de octubre de 1934. Este es un programa muy profundo de análisis, lo hizo una comisión, ahí se destacó José Manuel Irizarri, que era un abogado, y que trata de analizar lo que es Cuba como estructura económica, lo que ha sido la historia cubana, pero yendo directamente al gran problema. Cuba es una neocolonia de los Estados Unidos. Y entonces sostiene, para que Cuba, eso es textual, para que Cuba se logre desarrollar del todo como nación, solo podrá hacerlo bajo los postulados del socialismo. Y la línea fundamental del programa de Joven Cuba es la insurrección armada, que debe convertir a la organización político-militar, que ya tiene miles y miles de miembros. Algunos dicen que en 15.000, yo no lo podría asegurar, pero es muy grande. Vamos a convertirla entonces en un aparato de lucha capaz de tomar el poder. Y dice, desde el poder, la dictadura revolucionaria implantaría un programa socialista. El 8 de agosto de 1934, una redada policial asedia la casa donde se refugia Guiteras en El Vedado. Tony intenta escapar, pero al saltar de un balcón se fractura un tobillo, lo que facilita su captura. Lo internan en la enfermería de la cárcel del Castillo del Príncipe. Las gestiones personales del abogado Pelayo Cuervo y la movilización popular obligan al régimen a llevarlo a juicio, en el que es absuelto por falta de pruebas. Pasa su convalecencia en el apartamento de su madre. Cuando ya está restablecido, burla la vigilancia policial y vuelve a la vida clandestina. El 7 de marzo de 1935, estalla en La Habana y otras ciudades del país una huelga general revolucionaria. Su objetivo: derrocar al régimen Caffery Batista Mendieta. Para Guiteras, una acción de este tipo tenía que culminar o tenía que ir acompañada de una acción insurreccional que pudiera realmente conducir al triunfo. Y en esos momentos no tenían los preparativos, no tenían las armas, no tenían los medios para hacer desembocar a esta huelga en una insurrección armada. Y ante lo inevitable de aquel acontecimiento, pues Guiteras decidió sumarse y tratar de imprimir lo más que pudiera todo el aliento y tratar de apresurar los planes con vistas a esa posible insurrección. Inclusive cuando ya la huelga se ha desatado, Guiteras dice, si la huelga se sostiene 8 días, nosotros podemos llevarla a una insurrección. Pero la huelga no se pudo sostener ese tiempo, fue decayendo y la represión fue lo que se enseñoreó en aquel momento del panorama cubano y por tanto no se pudo llegar a esta insurrección que, aunque de manera precipitada en aquella circunstancia, Guiteras estaba tratando de hacer avanzar.
A fines de 1934, comienza un alejamiento gradual entre Dalia Rodríguez y Guiteras. Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves suelen volver al nido, pero las almas que se han querido. Por los días de la huelga de marzo, o tal vez antes, Tony conoce a Delia Echeverría, una bella estudiante de la Universidad de La Habana, a la que habían elegido reina de belleza de ese centro en 1934. Mi madre, pues, siempre fue de una revolucionaria, se integró en la guerra contra, en la lucha contra Machado, fue parte del movimiento de la Joven Cuba. Y cuando estudiaba en la universidad, pues bueno, ella fue, mantuvo su lucha, su actividad revolucionaria, y además fue la primera Miss Universidad que tuvo la Universidad de La Habana. Entonces, pues, vinculada a su trabajo, a su lucha, pues le dieron la tarea un día de que debía esconder en la casa donde vivía a Antonio Guiteras. La primera vez que Guiteras visita la casa de Delia, el líder de Joven Cuba venía de la mansión de los condes de Casa Morales y al llegar preguntó: ¿Esta es la casa de la reina? Y con su buen humor comentó: Estamos prosperando. Salimos de casa de unos condes y caímos en la casa de una reina. En ese tiempo que estuvo escondido en casa de mi madre, fue eso quedaba en calzada entre H e I. En esa etapa, pues, ¿no?, se fueron conociendo. Mi madre tocaba mucho el piano, le gustaba el piano. A Guiteras le gustaba también la música, tenía mucho interés por la música. Por otra parte, bueno, mi madre me contaba que Guiteras era una persona muy carismática, que tenía un sentido de exigencia, que era muy estricto, al mismo tiempo era muy humano, llamaba mucho la atención, sobre todo por el gran comunicador y lo carismático que era él. Tenía un concepto muy alto de la mujer, de la independencia de la mujer. Hay una experiencia que siempre mi madre me la ponía de ejemplo, que ella estaba organizando con la Coral de La Habana, con María Muñoz, es decir, parece que iba a venir los coros de los niños de Viena, me parece, y ella había sido una de las organizadoras, y en aquel momento pues llega Guiteras a la casa, y ella iba a salir, y en el momento que ve que llega Guiteras, pues ella deja el sombrero, y dice, ¿dónde está? Dice, no, iba a ir a una actividad, pero ya me quedo, y entonces dice que la trató de usted. Le digo, no, usted tiene que ir a cumplir con su deber. Y además le dijo, nunca hagas del amor un fin. De casa de Delia Echeverría, Guiteras parte el 7 de mayo de 1935 rumbo al Morrillo en Matanzas. Uno de los compañeros de Guiteras en ese su último viaje es el combatiente internacionalista venezolano Carlos Aponte. Nacido en 1901,
se distingue en la lucha revolucionaria en su país. Pelea en Nicaragua bajo las órdenes de Sandino contra la invasión norteamericana. En los días previos a los sucesos del Morrillo, Aponte se ocultaba en la casa de un magistrado en la calle Milanés, número 61, en la ciudad de Matanzas. Guiteras es un hombre ya muy perseguido. Hay otros compañeros de Joven Cuba que también son muy perseguidos y de hecho tienen que estar viviendo en la clandestinidad escondidos. Aunque Guiteras estaba en la clandestinidad, él mantenía una actividad política muy fuerte. Y esto es lo que hace que Guiteras apure a lo largo del mes de marzo y de abril todos los preparativos, tanto las acciones para adquirir dinero, adquirir recursos, como para adquirir armas. Ya cuando está terminando abril, ya está Guiteras concibiendo la necesidad de salir hacia México para completar estos trabajos preparativos. Y decidió salir por el Morrillo de Matanzas porque en la Marina de Guerra había cierto contingente de guiteristas. Guiteras en el 35 piensa hacer lo mismo que Fidel Castro va a hacer 21 años después. Guiteras escoge el Morrillo por las siguientes razones, según se conoce por sus biógrafos, refieren algunos elementos. Primera, estaba suficientemente cerca de Matanzas, pero no tan cerca. Lo que sí estaba era cerca de La Habana, para un traslado cómodo. Estaba cerca del mar, lo cual le permitía, desde luego, abordar el yate que vendría a buscarlo. Estaba lejos de la carretera central. Y este paraje, es decir, donde está el Morrillo actualmente, era un paraje que había sido abandonado, es decir, una fortaleza que había sido abandonada en su momento por el propio sujeto Carmelo González, que estaba complotado, en teoría con él, para sacarlo del país. En realidad es un traidor que lo que está esperando es la oportunidad para poderle capturar. Ellos llegan al Morrillo en la noche, en la tarde-noche del día 7. Están confiados plenamente, y esto es interesantísimo, están confiados plenamente que todo va a salir bien. Es curioso que tratándose de Guiteras, de un hombre de una probada inteligencia y una percepción tremenda para el peligro, haya descuidado este aspecto. El capitán Carmelo González fue compañero de Guiteras durante la adolescencia de ambos en Pinar del Río. Era un hombre astuto y ambicioso, que estrechó gradualmente sus vínculos con Batista hasta llegar a traicionar a Tony y a sus compañeros del Morrillo. El siniestro personaje intercepta el yate Amalia, que debería recoger a Tony y sus compañeros, y avisó al ejército de los planes de Guiteras. El yate es detenido cuando sale del Almendares, del río Almendares, para llegar aquí a Matanzas. El yate es interceptado. Naturalmente, Carmelo González está complotado en este asunto, y los movimientos que se producen entre la noche del 7 y la mañana del 8, como salida de algunos miembros del lugar que marchan en un automóvil y que se dan cuenta que hay policías cercanos y ejército cerca, pero no se dan cuenta de la relación que puede haber entre una cosa y la otra, hacen que todo esto vaya creando el escenario que luego va a ser, lamentablemente, el escenario fatal. Al amanecer del 8 de mayo, el ejército, avisado por el traidor, rodea el lugar. Guiteras y sus compañeros se disponen a tiro limpio a escapar del cerco. En esta circunstancia de verse ya rodeado e imposibilitado a evadir el cerco, Aponte le dice: antes de que nos capturen, nos morimos. Y Guiteras le dice: nos morimos. Música.
A un año exacto de los trágicos sucesos del Morrillo, varios militantes de Joven Cuba, entre ellos Newton Briones, ajusticiaron al traidor de una manera original. Así lo vio un caricaturista de la época. La muerte de una sombra no es el día, mientras queden la noche y el abismo. There will be no monuments for Batista. There will be only bitter memories of Catherine. But Guitera's soul will still be showing the way. Guiteras es el eslabón entre el insurreccionalismo libertador cubano del 95 y la idea tan profunda de revolución de liberación nacional de Martí, y el insurreccionalismo de los años 50 y la idea tan profunda de Fidel a través del movimiento del 26 de julio y la insurrección de un socialismo de liberación nacional. Guiteras tuvo la posibilidad de tratar de poner en práctica las ideas y que el pueblo cubano fuera entendiendo la idea del socialismo a través de las prácticas revolucionarias.